Y ahora sí viene Marcos. Antes que nada, agradecer a la organización, que eso es increíble, y desde luego, pues, bueno, que es un honor otra vez repetir con el año pasado y anteriores, por cierto. El año pasado, los que algunos pudieron ver la presentación, bueno, pues no sé, también se puede recordar, comencé con una pieza que pasaba por un cuadrado, por un círculo y por un triángulo al mismo tiempo. Era una pieza muy curiosa. De hecho, ha habido gente que incluso me la ha mandado en 3D al verla por la curiosidad. Y la charla fue un poco de la perspectiva que tenemos que tener, ¿no? A la hora de la vida, la inversión, todo en general, ¿no? Yo quiero acercarme un poco más a lo que es ya también el hecho de comprobar la realidad, porque muchas veces podemos tener la perspectiva sesgada. Fijaos, en mi pueblo, el médico se casó con una chica, normal, ¿vale?, pero mucho más joven, el médico no es que fuese muy agraciado, y a ella siempre le decían, anda, que te casaste con él porque era rico. Y ella siempre contestaba, no, perdona, porque era rico se casó él. Entonces, la perspectiva es curiosa. Las cosas hay que verlas desde cada uno, ¿vale? Probablemente tuviese más razón ella que el resto. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer un poco de numerología, ¿vale? Mucha de ellas es, todos la conocéis, todos la sabéis, pero bueno, la vamos a repasar, nos vamos acompañando y el que no la haya visto, pues bueno, pues yo creo que nos podemos acompañar con ella. Si esto funciona. Para empezar, todos lo sabemos, no tengo aquí un folio, pero si cogemos un folio normal o lo que sea, no sé, todos sabéis, he puesto ahí 8 veces por si alguno se empeña demasiado, pero es que no vais a poderlo doblar 7 veces, ¿de acuerdo? Fijaos, parece, anda, yo esto la primera vez que lo escuché, joder, un folio 7 veces y es largo, no, que no se puede, que no se puede. Que si además le preguntáis al ChatGPT, la inteligencia artificial, y le preguntáis, oye, ¿cuántas veces tengo que doblar un folio para que supere el diámetro de la Tierra? Son 37, no parece tanto, ¿verdad? 37 es un número, pues somos muchísimos más aquí de 37, parece un número tal cual. De hecho, podríamos pensar que alguno, que 10, 15 veces, 20 o 30 las podíamos doblar, pero a lo mejor lo que no está en nuestra cabeza es que 37 veces superen el diámetro de la Tierra, 40 y tantas que lleguen al Sol, más de 100 que superen el universo observable. Les parece un número sencillo, que nos dan números increíbles de grandes. Fijaos, en el problema del viajante, me voy a hacer eco de un programa, de una matemática que se llama una matemática bien a verte, lo vino hace mucho, y me gustó cómo lo estaba planteando, ¿de acuerdo? El problema del viajante es ese en el que tienes que recorrer las rutas de manera que no repitas la ciudad y vuelvas al mismo sitio, ¿de acuerdo? De la manera, bueno, la ruta más eficiente, ¿vale? Pero ¿cuántas son las rutas más posibles de esta manera? ¿De acuerdo? Y entonces explica cómo cuando tienes 3 ciudades, por ejemplo, que recorrer y volver al mismo punto, pues hay una posibilidad. Explica que cuando hay 4, pues tienes 3 posibilidades, las que veis ahí. Cuando tienes 10, tienes unas... Y ChatGPT, uy, qué número más grande. O sea, cuando tienes 10, la cosa se complica. Son números grandes. Cuando tienes 11, la cosa es mucho mayor. ChatGPT nos dice que ya son números elefantiásicos. Y fijaos, me gustó esta pregunta que le hizo a la persona que estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo tardará en calcularse con el ordenador más potente del mundo las rutas óptimas con 25 ciudades? 25 ciudades, España tiene más de 25 ciudades. Y le dijo, 10. ¿10 qué? Pensad, 10 días, 10 horas con el ordenador más potente. 10 años, 10 siglos. La respuesta que le dio fue compatible con lo que yo pensé en ese momento, que yo que trabajo en el sector también me quedé sorprendido. Y es que cuando se lo pregunté al ChatGPT, esto de la inteligencia artificial tan de moda y que todos podéis preguntar como si fuera un buscador, me dijo que los cálculos son tan astronómicos que superarían con creces la vida útil de la Tierra. Eso fue compatible con el número que dijo. 10 billones de años con B. Aguántame el cubata. O sea, ya el Sol, que fue lo que yo pensé, digo, ya no está aquí con nosotros. ¿De acuerdo? 25 ciudades. Fijaos, aquí he puesto lo del puente del calamar, no sé si esto me va a salir, por lo menos para explicarlo. Hay que ir del punto blanco, ese que ves ahí, a aquel punto. Y para ir allí hay que pisar o el verde o el amarillo. Son 18, ¿por qué 18? Fijaos, hay una serie en Netflix que se llama El juego del calamar y este es uno
de los eventos que había que pasar para salvar la vida. Si pisas en una, en la verde o en la amarilla, una de las dos va a aguantar tu peso, la otra te lleva al precipicio. ¿De acuerdo? Tampoco vamos a hacer aquí una clase de estadística, pero por verlo, si solamente hubiera un escalón, ¿verdad? Pues tengo un 50% de probabilidades. P, uno de cada dos pasaría, es como tirar una moneda al aire. Si tengo dos, ¿vale? Si tengo que pasar dos, ya tengo un 25% menos de posibilidad, ya la cosa baja. Y veis que si tengo tres, cuatro, sería multiplicar pues un medio por un medio por un medio. Pues fijaos que el número que da, aunque haya que multiplicar ese número por 100 para calcular el porcentaje, pues es prácticamente imposible. Ese número, por mucho que multipliquemos, nunca va a dar cero. Es decir, alguno va a pasar, ¿de acuerdo? Me acuerdo que en la serie había un matemático que estaba en el punto 15, y además él hace el cálculo de cabeza, multiplica y eleva 2 a la 15, ¿vale? Y claro, y dice uno de cada 32.000, como diciendo, lo llevo clarinete, claro. Y si es desde el 18, pues creo que son 272.000, no me hagáis mucho caso, pero me acuerdo que cuando lo estuve viendo era un número de esos. O sea, es decir, tendrían que pasar pues poco más o menos que 300.000 personas para que uno llegara al otro punto. Este que pasa, luego escribe un libro, dice cómo lo ha hecho y luego pasan otros 300.000 que no llegan, claro. Bien. ¿Por qué digo eso? Porque fijaos si no hay eventos que superen los 15, los 18 eventos todos los días. Ya no digo todos los años, ya no digo de guerra, ya no digo de cosas, pues pandemias o que haya. No, hay muchísimos eventos que intervienen en nuestra vida todos los días, ¿de acuerdo? Y todos interfieren. Y resulta que nosotros vamos a adivinar el futuro. Y ahí tenemos el mundo de los expertos. Fijaos, 15 de junio de 2022, esto fue poco más o menos que hace un año, ¿vale? Por ahí decían un gran experto, hemos entrado en bear market, eso significa en un mercado bajista, del oso, y no saldremos de él inmediatamente. Esto es muy curioso, me lo quedé, porque es que ese día fue el día que la bolsa hizo mínimos. A partir de ahí empezó a rebotar. Agárrate, ¿vale? Guarden bien esta fecha, el 5 de julio y este tuit, porque no sé qué día, 5 de julio, el 5 de julio salió el sol por la mañana, se puso por la noche, o sea, no pasó nada. No sé si puedo ir para atrás, perdonad. ¿Se recupera el Bitcoin? No soy inversor en Bitcoin, no tengo ni idea de Bitcoin. El caso es que todo el mundo estaba diciendo que iba a bajar, que si 19.000, no sé qué. Pues desde entonces, desde ese tuit, pues ha subido otros 10.000. Bueno, pues nada. La vivienda en España va a caer un 30-40% fácilmente. Será la mía, pero la que yo quiero comprar, no. La que yo quiero comprar sube. O sea, yo no sé. Vamos, pues si no, no digo que no. Y luego estuve viendo justamente el día 15 de junio, estuve viendo, pues como ese día hicieron los mínimos, digo, voy a ver qué dicen los grandes afamados como Ramón Forcada de Bankinter, qué dicen los bancos que están invirtiendo. Pues están diciendo que hay que agazaparse, que no hay que hacer nada, que hay que estar tranquilo, que las gestoras del mundo no invierten en bolsa en los próximos 12 meses, pues todas las bolsas de hace 12 meses desde ahora han estado subiendo. Luego, todos esos supuestos, ¿vale?, que saben tanto, todos han fallado estrepitosamente. Este que tengo último fue del 5 de enero, fue muy gracioso. Alguien sabe que estoy invertido en Enagas, entre otras compañías, desde siempre, desde mi padre, años A, y me dice, no inviertas porque va a bajar. Están 16 y la zona de 12 no es mala entrada. Pero nos ha jodido, y cero tampoco. O sea, claro, o sea, claro, hoy están 18, sigue subiendo, bueno, pues lo de siempre, ¿vale? Con estos gráficos hemos tenido que estar lidiando todo el año pasado. El año pasado te ponían 2001, pasó esto en ese punto y luego bajó. 2008, estamos en ese punto y fijaos lo que pasó. En 2022, cuando estaban en ese punto, de estos tengo cientos. Había algunos que son tic-tac, 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 pues para arriba en vez de para abajo. Además es que, si lo piensas, es un poco surrealista, las compañías de 2008... Que pesaban en los índices y que hicieron que la bolsa bajase de esa manera, precisamente en 2022, que eran petroleras y bancos, por lo que ha pasado, no han bajado, se han sostenido. Luego la comparación es, no tiene ningún sentido, pero a predicar el futuro, nos mola. Una cosa que ya la dije el año pasado, perdonad si no digo esto, es que no puedo más. O sea, los índices que vemos, que están en televisión, que nos dicen, no son ocupas. ¿Vale? Y ahí ya estoy hasta, el de arriba es el Eurostock,
es el Eurostock, es de aquí, es la bolsa europea, ¿vale? Las 50 compañías pues, de Europa, digamos, bueno, pues más grandes con más liquidez que tienen, ¿vale? Y todos los días están, no ha superado los máximos desde el 2000 y le ponen ese índice. Ese es el índice sin los dividendos, si se dice la palabra, incluidos. Es decir, ese sería el índice que me da el precio de mi casa que tengo alquilada si hubiese un ocupa y no me diera el alquiler y no lo pudiera reinvertir. Con los índices no ocurre eso. Con los índices pasa lo de abajo. ¿De acuerdo? Como estáis viendo. Los índices, las empresas, que son activos reales, ¿vale? Me dan dividendos que se vuelven a reinvertir y, es verdad, del gráfico de arriba al de abajo, pues hay ciertas diferencias. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos, llegamos al fabuloso mundo de los porcentajes, ¿vale? Fijaos que siempre se dicen los porcentajes, nunca se dice la muestra. Nunca lo acabo de entender. Es decir, imaginaos que aquí hay 50 personas, ¿vale? De las cuales 49 fuman, una no. Significa que el 98% de personas fuma. Ahora entran otras 50, ya somos 100, ¿de acuerdo? De las cuales pasa lo contrario. 49 no fuman, una sí. Luego tengo 50 personas que fuman, 50 que no. Luego, las personas que fuman han bajado al 50%. Claro, los titulares. Del 98 al 50% ha bajado las personas que fuman. La realidad que estáis viendo es que hay que fuma una más. ¿Vale? No es incompatible que bajen los porcentajes y que suban las personas. ¿Vale? ¿De acuerdo? El mundo de los porcentajes es increíble. Fijaos, este es el Silicon Valley Bank, estos de este año, cuando en Estados Unidos se desató la quiebra del banco. Yo por Twitter vi mucha gente que decía, es una oportunidad porque cotizaba más de 600, el valor está por debajo de 100, hay que comprar y ya no va a volver a caer después de caer un 80%, pues eso es lo que pasó al día siguiente. Cayó un 99,71%. Y los que venían de 600... estaban cayendo un 99 el de abajo, un 99,95, prácticamente lo mismo. Todo mi pueblo, seas lo joven que seas, seas lo viejo que seas, en el cementerio, lo mismo. ¿De acuerdo? Todo puede volver a caer, por pequeño que sea, el 99% de nuevo. ¿De acuerdo? Por pequeño que sean los números, siempre las matemáticas son así. Igual que antes hemos visto que la probabilidad, ¿eh?, no va a dar nunca cero, ¿vale? Será 0,000, lo que sea, ¿vale? Pues de cualquier número siempre se puede caer. En el mundo de la información ya es de risa, ¿de acuerdo? Fijaos, este medio, Iberdrola dispara las ganancias un 40% hasta marzo, no sé qué tal y cual. Aquí lo que está diciendo con este es que, joder, lo que gana esta, la madre que los parió las eléctricas, lo que gana. No digo que no, ¿eh?, pero no, vamos, ni que sí, tampoco me quiero meter. ¿Un 40% sobre qué? O sea, tú cuando ibas a tu abuelo y me daba 100 pesetas y digo, anda, mira, el año pasado no me dio un 100% más. Me han cambiado a Paco, qué pobre. Solo un 10%, el año pasado 1.000 y este año 1.100. Joder, dependiendo de qué, un 40%. Y ahora fijaos. Ahora resulta que Amancio Ortega, por cierto, Inditex, máximos históricos, como Iberdrola, ¿de acuerdo?, su empresa, ingresa este martes 1.108 millones. Anda. Y aquí no sale el porcentaje. ¿Por qué no dice aquí que ingresa este martes el 2,7% de su dividendo, como todas las personas tengamos una acción, tengamos las que tengan? Claro, este señor cobra eso porque la empresa es suya y tendrá un paquete de acciones. ¿Qué hacemos? ¿La vamos a expropiar? O sea, bastante trabajo crea, ¿no? Para que veáis que en el mundo de los porcentajes y en el mundo de los nominales, la perspectiva que podemos tener, tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque con la realidad de los datos se puede llegar a muchas conclusiones. Fijaos esta. Esta incluso se podría hablar largo y tendido, incluso en la inversión. Esta es una 67% o 33%. ¿De qué? Muy bien. Fijaos, esto es una estadística de Vanguard de el problema este de invertirlo todo ahora o invertirlo poco a poco. ¿Vale? La verdad es que está hecho a un año vista, que ya ha pasado, ¿vale? Pero evidentemente gana invertirlo todo ahora con un 67%. Pero claro, ahí entra la dinámica de nuestro sesgo. A mí hay mucha gente que se acerca y me dice, oye, Marcos, tengo que invertir 2.000, 3.000 euros. ¿Ahora todo o poco a poco? Entonces, les digo, pues mira, esto es lo que puede ocurrir.
Bueno, pues el 67% a por ello, claro. Porque es una cantidad que si, si algunos meses puedes tirar, te la ahorras. Pero cuando a alguien le cae una herencia y le caen varios ceros detrás, pues entonces ya ese 33% ya no parece poco. Ya esto como cuando te dicen, voy a hacer una operación, ¿vas a perder el dedo? No, solo en un 33% de las veces. Ostras, ostras, ya no es tan poco, ¿de acuerdo? Ya no te lo piensas de otra manera. Fijaos, pues hemos estado antes, amigos de Más Dividendos, Luigi, Manuel, Arturo y José, hemos estado antes comiendo, tomando un café, y claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos nosotros a decir lo que será el futuro, ¿no? Vamos a hacer alguna predicción. En principio, no podemos hacer más, fijaos, que las del caos, ¿vale? Que esto lo saben mucho los de las matemáticas. Es muy, muy difícil saber si mañana va a llover. A lo mejor calcular la temperatura media a X años es muchísimo más fácil. Fijaos una frase que se la atribuye a Peter Lynch, que dice, no sé si los próximos 1000 puntos en el Dow Jones, el índice más antiguo de Estados Unidos, serán hacia arriba o hacia abajo. Estoy seguro que los próximos 10.000 hacia arriba. Desde luego ya acertó. Incluso esa cita ha quedado obsoleta, porque ahora 10.000 puntos podrían ser hasta incluso hacia abajo. A día de hoy pues habría que decir 5.000 y a lo mejor 50.000. El mundo va mejor. Esto muchas veces lo hablo mucho con mi amigo José Vicente Aguilar, de Adarve, y nos gusta mucho Morgan Housel. La verdad es que si tuviese que recomendar un libro de inversión a día de hoy, pues sería ese, ¿vale? El de Morgan Housel, La psicología del dinero. También lo podéis encontrar con un nombre rarísimo, ¿Cómo piensan los ricos? No sé si es por ediciones, lo desconozco, ¿vale? Pero cada vez vamos a vivir más, ¿vale? Como han dicho anteriormente, con más calidad, más tiempo y además en un mundo en el que, por error de cálculo, seguramente hasta seré de riqueza y crecimiento. Y a mí cuando siempre me preguntan, oye, pero tú sabes lo que tienes en tu cabeza una rentabilidad futura, dímela, pues la voy a decir, la que sea, la que dé el mercado, la que yo cuando esté invertido en activos reales me devuelva. No sé cuál va a ser, pero sé que va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Y no podemos partir de más cosas, el futuro es impredecible, solamente podemos administrar el proceso y lo que hagamos, y como lo que ha dicho muy bien Andrea, es mantener nuestra responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Y finalmente, quería recordar a mi amigo Arturo. En su día, cuando estas jornadas vinimos por primera vez, él comentó algo que yo creo que se nos pasa a lo mejor muchas veces. Y es que hoy seguramente será el mejor momento que vivamos a partir de ya, ¿de acuerdo? El tiempo pasa, el tiempo no se puede comprar, esto siempre parece muy emocional. Pero yo voy a hacer una predicción. Casi todos, claro, no va a ser todos vamos a morir, esa ya la sabemos. Pero casi todos vamos a cometer el error de cálculo. Estoy casi seguro que todos los que estamos aquí vamos a morir con dinero en la cuenta. Ya lo veréis. ¿O no? ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos ya para terminar, no quiero dar ya más la barrila, creo que estoy dentro del tiempo. Fijaos, 37 veces que dobléis, que sea capaz de doblar un folio, luego me llama, allá desde fuera de la Tierra, ¿vale? Suponen el diámetro, más del diámetro de la Tierra. Calcular las rutas óptimas posibles en el problema del viajante, que por cierto, quien sepa sacar un algoritmo tiene $1.000.000, porque ahí sigue la comunidad matemática, piensa que incluso no tiene solución. Pues son 10 billones, ya tiene tiempo. Fijaos, 18 peldaños, solamente 18 peldaños, 18 decisiones que pueda llegar a tomar, ¿vale? La probabilidad de que me salgan bien es prácticamente cero pelotero. Fijaos, números fáciles que implican números desbordables, ¿de acuerdo? Pensad con perspectiva, pero verificad la realidad, ¿de acuerdo? Y esto al final, ya para no daros más la coña, terminan en un mensaje que siempre queremos dar, que es piensa por ti, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar muchas cosas, me vais a escuchar a mí, me vais a escuchar a otros, pero lo más importante es que tenéis que pensar por vosotros mismos, ¿de acuerdo? De esa manera nunca estaréis arrepentidos de nada, por lo menos estaréis contentos con vuestras propias decisiones. El año pasado nos parecía como imposible, ¿vale? Y si no, el que me lo diga, porque como hay gente que me ha hecho la pieza en 3D, tengo por ahí alguna. Parecía como imposible que hubiera una pieza que pasara herméticamente por un triángulo, por un círculo y por un cuadrado. Pues era posible. Este año parece una tontería doblar un folio 7 veces. Pues no vais a poder. ¿De acuerdo? O sea, tened perspectiva, pensad por vosotros,
y comprobar la realidad. Y bueno, la realidad, desde luego, es que ha sido un honor estar con ustedes, compartir este ratito. Espero no haberles aburrido demasiado y para lo que sea, pues por aquí estamos. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Marcos, como siempre, y por repetir otro año aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí que muchas gracias también a la gente que está poniendo preguntas y como antes a lo mejor no ha dado tiempo a decirlas todas, pues a Richard, Javier, Luis, Guillermo, Adrián, y vemos que esto se empieza a animar un poco, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Adrián que nos dice, pues, ¿cuánta diversificación recomendarías tener? Teniendo en cuenta, pues, que con 1.000 euros se puede diversificar menos que con 10.000. Yo entiendo que es como una recomendación general para una cartera diversificada. Bueno, esta pregunta es bastante, bastante sencilla de responder, no a lo mejor tan fácil como hacer, pero ahora mismo en el mercado pues hay índices muy, muy baratos que replican, a poco que pongas, vamos, una participación, estoy hablando de 10, 20, hasta 100 euros, replican 2.000 compañías a la vez, ¿de acuerdo? Ya sí se puede quedar el rizo con que solo tengas dos de ellos, o incluso en otros fondos de inversión, que tengan alguna metodología distinta, ya directamente estás muy, muy diversificado. Digamos que el riesgo que puedes llegar a tener de quiebra es prácticamente improbable. Y tendrás la rentabilidad del mercado, de un activo real. Marcos, una clase magistral, como siempre. Me ha gustado el ejemplo del problema del viajero. Pienso que las inteligencias artificiales se parecen más a nosotros cada vez. Cuando mi jefe me dice cuánto vas a tardar en hacer esta tarea, yo también le digo 10 billones de años. Sí, pues es que además no fallas. Otra pregunta de David es, con lo que vemos en tu presentación, el futuro es incierto. ¿Nos indexamos? Al menos. Quiero decir, no puedo pensar por los demás, os he dicho pensad por vosotros mismos. Si tuviese que decir algo, independientemente de que no solo indexarse, al menos indexarse. Bueno, voy a leer esta que me ha hecho un poco de gracia y luego le muestro. Dice David de Valladolid, dice, tienes toda la razón, Marcos. Dice, las estadísticas son como los tangas, enseñan todo menos lo importante. Bueno, no es una pregunta. A esa no tengo que responder. Tenemos por aquí a Mateo que nos pregunta, ¿qué piensas de los ETFs de reparto? ¿Hay alguno que conozcas o que te pueda gustar especialmente? Bueno, no, yo creo que como eso no hay opinión, hay necesidad. Quiero decir, si alguien necesita un reparto, porque necesita, digamos, un capital recurrente, pues entiendo que el ETF de reparto viene a solventar eso, para que alguien no piense, o sea, es decir, es como si fuese un fondo cotizado que reparte dividendos pues mensual, trimestralmente o anualmente. Si alguien necesita ese capital, pues obviamente me parecen que cumplen su función. Si no se necesita, obviamente no me parece eficiente, porque ¿para qué te van a dar un dinero que vas a tener que volver otra vez a invertir? Pues para eso están los que son los de acumulación. Y bueno, y todos los que son SPDR, aristócratas o tal, pues pueden cumplir esa función perfectamente. Genial, Marco. Sí que, bueno, yo también entiendo que igual hay gente que tiene aquí un nivel pues más alto de conocimiento de todo este mundo de la inversión y gente que a lo mejor son mucho más principiantes y no llegan a entender pues muchos términos, ¿no? Pero aquí sí que hay una pregunta de alguien que parece que está un poco más curtido en el tema, ¿no? Y nos pregunta Richard, dice, cuando llegue el periodo de distribución para vivir de tus rentas en el futuro, dice, ¿cómo tienes pensado hacerlo? Porque sé que todo lo que tienes o la mayor parte de tus activos son fondos de inversión de acumulación. Dice, ¿buscarías un cambio a rentas o equivalentes o fondos de reparto? Mira, esa es una pregunta que me encanta porque ahora mismo yo creo que es en la pregunta que más tiempo he estado desarrollando y en la que menos tiempo pierdo ahora. O sea, ya no me importa. He llegado a un punto, y esto también creo que es lo bonito, de ejercer un camino en el que creo que no me importa la distribución. Cuando llegue el momento, haré lo que tenga que hacer. Pero lo que tenga que hacer seguramente será con sentido común y será suficiente. En su día tenía que calcularlo, porque siempre estás buscando un número que te gastas, que no tienes, ¿qué pasa? Eso ya quedó atrás. Y creo que ese es el punto, cuando eso queda atrás, creo que has dado un paso hacia adelante. Mi opinión. Tú defiendes mucho la inversión al tran-tran, de invertir y dejar que la cosa componga y no hacer nada. Y sin embargo, en tu Twitter tenemos un servicio de final del día que nos haces un resumen cada día de qué ha sucedido en la bolsa.
¿No es un poco incompatible? Además es un rollo, pero es informativo. Quiero decir, ¿por qué? Bueno, ahora como todos sabéis, pues junto con mis amigos soy asesor de un fondo de inversión y entonces, quieras que no, nos va en ello pues ver cómo ha ido el mercado, qué ha sido y cómo funciona. Como ya tengo esa información, la tengo cogida, pues me ha parecido que dar esa información pues puede ser útil a alguien. También es verdad que muchas veces aviso que esto pues es lo que es el día de hoy. Pero que nos veremos de aquí en 15 años. Genial. Por aquí tenemos una pregunta en LinkedIn. Dice Marcos, ha dicho que la vivienda solo sube, así que me quedo muy tranquila con todos mis hoteles, París Hilton. Bueno, eso vuelvo a decir, no soy nada experto en inmobiliario. Mira, más dividendos, tenemos una formación en inmobiliario que alguien tuvo el bien a impartirla y es de las personas que más sabe. Y en ellas puso algo bastante curioso, que yo creo que todo el mundo, bueno, curioso, yo creo que todo el mundo lo ve ahora. O sea, pensamos que 2008 puede ser algo igual cuando suben los tipos, pero suben los tipos y la inflación no la estamos comiendo. El empleo no está bajando, o sea, sin más. Y por entonces había muchísimos profesionales y se creaban 800.000 viviendas. El gráfico de las viviendas que se creaban en 2008 y de las que se crean ahora, o sea, es como un huevo, una castaña. Y yo tengo amigos que son profesionales del sector que no encuentran a gente para hacer. Entonces, yo ya no sé si eso va a depender tanto de los tipos de interés, ojo, cuando muchas de ellas se compran al contado o apenas sin financiación. Entonces, la que nos gusta del centro de no sé dónde, no lo sé, yo tengo muchos amigos que están buscando en Málaga, en Madrid y tal, y la cosa no va. O sea, quiero decir, no va para arriba. Justamente, yo me dedico a hacer consultoría de selección y a buscar muchos jefes de obra para justamente ejecutar obras y vivienda y ahora mismo hay una escasez espectacular. Pero nos han quedado un par de preguntas que yo creo que son demasiado técnicas y quizá demasiado específicas. Entonces, si quieres, Marcos, unas últimas recomendaciones tuyas antes de que empecemos el concurso, unas últimas palabras que quieras dedicar al público. Bueno, y pues, pasamos a nada, final. No quitar más tiempo al siguiente ponente. Ha sido un honor estar con vosotros. Para lo que sea, pues estamos aquí, nos veremos después. Y nada, muy agradecido. Prestad atención a la gente de Venga, que seguro que contará cosas de lo más interesantes y poco más. Muchas gracias. Gracias.